Y además, recién hablaste, Pablo, del compromiso que tenés con las cuestiones medioambientales. Sí. Digamos, y los actores siempre han tenido compromiso. Es un tema que está en debate en estos tiempos. Sí. ¿No? Relacionado más a la cuestión política general. Sí. Pero no pueden escindirse del compromiso, ¿no? Del que quieran, del que sientan tener en todo momento. Esta es ¿Cómo una. ¿Cómo vivís esta situación? Es una sociedad adicta al petróleo, esta. Adicta al petróleo. Somos adictos al petróleo. Y no sabemos que el petróleo se va a acabar. No pensemos que Vaca Muerta nos va a dar un petróleo para 800 años. Se va a acabar. Tenemos que gastar menos. Y si hay, en buena hora que haya petróleo. Pero tenemos que gastar menos. Usar un coche a velocidad moderada, apagar las luces, usar menos aire acondicionado, ser cuidadosos. Dentro del gremio, dentro de mis colegas, hay mucha gente que es consciente de eso. Y son verdaderos luchadores por la ecología. Y de los temas que están en agenda, ¿cuál es el que más te preocupa o con el que más te...? Me preocupa la corrupción mucho, mucho la corrupción. Se puede gobernar sin robar. Y la inseguridad. Y si hay seguridad y no hay corrupción, seguramente va a haber trabajo. Y salud. Creo que es... a mí no me hablen de nada, yo no sé nada de economía. Si lo de París, lo de, no sé, de nada, no me importa, no sé nada. Pero hablame de la honestidad, hablame de la corrupción. Y yo no acepto nada que venga de la corrupción, nada, no me gusta nada. Digo, no se puede ser tan egoísta de empobrecer la propia patria. Que se han perdido valores hasta desde la comida que empezamos hablando. Exactamente. Hasta la parte también. Y no hablo de este gobierno, ¿eh? No, hablo de no, todos no, los gobiernos. El poder trae vicios que son terribles. Yo quiero que me traten como si fuera de la familia. ¿Es pedir mucho eso? ¿Y qué aviso harás en el futuro para las generaciones que vienen? Que acá viene hoy, estaba escuchando decir, creo que no hay más lugar para la corrupción y para el robo. No hay más. Creo que se acabó, se tiene que acabar eso. Tenemos que ser nosotros mismos en nuestra casa, en nuestra huerta, en nuestra familia, ser honestos. A lo mejor, eso. Antes te preguntaba eso, ¿en qué periodo de gobierno te quedarías si tuvieras que elegir a partir de este recorrido que haces? En ninguno. No conozco ninguno que se haya portado bien. Algunos sí, mejores que otros. Dicen que Ilia era un tipo honesto, pero lo echamos porque no nos gustan ese tipo de gobernante. Nosotros necesitamos un gobierno totalitario, autoritario, paternalista. Pero no conozco. Y hablando de los gustos de la comida, ¿cuáles son tus preferencias? Yo comía muy bien antes, ahora no puedo comer mucho. Me tengo que cuidar. Pero uno de mis platos preferidos, que cualquier cosa doy por eso, es una milanesa con papa frita y huevo frito. Un plato prohibido. Mi postre preferido es queso y dulce. Queso y dulce. Batata. De batata. El de membrillo es el mejor. Ya empezamos a discutir, Andrés. Ya empezamos a discutir. Ya está. Acá están los artistas discutiendo. ¿Por qué? Mirá, o sea que se agarraron. Se agarraron. ¿Qué pasó? Que no hubo función. No hubo función. Se fueron por un lado y después por otro. Se pelearon. Me acuerdo que de postre la otra vez pedimos de membrillo. Dijiste, el de membrillo hace mejor. No, yo te digo qué pasa. Una infidencia. A mí también me gusta el de batata. Este joven pianista. No saben lo que comen, no saben cuánto come. Y fuimos la semana pasada a Entre Ríos y se atragantó con pescado, empanadas, milanesas de pescado así con papas fritas. Y a la noche estaba que no podía estar. Así que les tengo prohibido comer. Hoy está a dieta. Hoy la dieta la dicta el cocinero. Hoy el dicta el cocinero, sí. Compré una galletita de agua y andá, acostate. No, esto es mucho más sano, mucho más sano. Acerca a la gente. Sí, sí. La risa la sentís más. Y experimentás y aprendés con el teatro.
La televisión te roba. La televisión es linda porque te da popularidad. A veces uno gana dinero. Y yo soy conocido por la televisión. Pero es cierto también que lo hiciste y desapareció. Pácate, a otra cosa. ¿Y cuál es la corriente inmigratoria que más marcó la comida? ¿Qué decisión tuvo en el tema de la comida? Mirá, no sé si la española o la italiana. Pero los gallegos se trajeron todo. Prendió mucho más que la alemana, mucho más que la judía. Pero acá es cierto que venimos, como dicen, descendemos de los barcos. Los piamonteses tienen una comida muy fuerte, ¿no? Sí. Fíjate que Navidad con 40 grados comiendo todas las comidas, digamos, para comer en invierno, y acá claro, es al revés, no tenemos claro, el arbolito con nieve. No. Andrés, ¿cuánto hace que están juntos trabajando, Andrés? ¿Sos muy joven? Sí, ¿eh? Bueno, gracias. Sí, maravillosa. He hecho teatro, nunca tan donde, para hacer la comparación, yo hice que toqué en comedias musicales, todo con un ensamble, pero nunca me vi solo en un unipersonal como este, un bipersonal, vamos a decir. Bipersonal. acompañando, aparte a Pablo, ¿no? Con una obra que es de él, que le escribió él. Es muy interesante el trabajo que hay para hacer. La función, aparte de la música, en función de otra cosa. En este caso, de la historia que cuenta, los cuadros, bueno. Donde la música genera un efecto de subrayado, de agrandamiento, digamos, del efecto, del chiste, de lo que sea, de lo que esté contando, ¿no? Siempre es como dicen, ¿no? Decían, la música no transmite ningún sentimiento determinado. O sea, una música particular no necesariamente puede ser alegre, la misma música. Ahí es donde está el texto para orientar al que está escuchando. Eso es muy importante, digamos, que se tenga en cuenta. En una ópera, si uno no entiende la letra, no sabe bien qué está pasando. Que si están, se hablan en alemán y dice, pero es un triángulo amoroso, lo está queriendo matar. La música puede ser dramática, pero bueno, ahí está, digamos, la música apoyando, porque sin música se cae el discurso. ¿Y te gusta componer? ¿Componés también? Yo soy más de arreglar. O sea, mi formación es fuerte de intérprete, de formación clásica. Y me he visto haciendo arreglos para obras o mismo para pequeñas cosas, digamos, acompañar cantantes, esas cosas, más que nada. ¿Cuántos años hace que están con esta obra? Mira, es una obra que fue mutando continuamente. Este año es un nuevo ciclo y son nuevos textos, nuevas músicas, nuevas canciones, nuevas recetas. Hace muchos años que yo estoy haciendo el cocinero. Mirá vos. Pero hay varios cocineros. Es el nuevo cocinero. Exacto, pero en el medio, por ahí, hace 2 años viniste con otra obra que hablábamos hoy, que es Edipo. Exactamente, Edipo.com. Edipo.com, claro. Con Sandra Ballesteros. Sí, hago teatro corrientemente y ahora estoy haciendo otra obra más. Mirá vos. Que se llama Discurso de la Servidumbre Voluntaria. Mirá qué título. Sí. Muy interesante. Sí. Una obra que habla sobre los vicios del poder. Muy linda, una obra de época. Y eso es lo maravilloso que tiene, ¿no? Usted, la capacidad de representar tantas cosas se le ocurre, sí, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo, como en este caso. Sí. Son muchas cosas a la vez, un día de una semana para la otra. A veces un viernes tengo el discurso de la servidumbre y el sábado el cocinero. Mañana es el día del periodista. ¿Cómo ves el periodismo tan discutido? Como que manipula la situación, que va para allá, va para acá. ¿Cómo lo ves vos desde tu óptica? Y para mí, ayer lo hablaba, son muy... No hablo del periodismo de oposición, ni hablo del periodismo pro gobierno. Los dos me tienen cansado. Estoy harto de que hablen bien de un gobierno y harto de que hablen mal de un gobierno. Harto. Todo el día, no puedo escuchar más radio. Yo. Que nos dejen un poquito en paz. Exacto. Que descansen los periodistas. Entiendo que la función del periodismo es informar, pero a veces se le va la mano.
Muchas gracias. A ustedes, gracias. A ustedes. Muchas gracias. Me voy a comer una galleta de campo de Moraine ahí, porque tiene horno de leña. Una carretillada de papa, 28 docenas de huevos de avestruz, a freír las papas fritas y a comer hasta que la vela no arda. Mientras pide el papa, estaba el loco ahí, don Artemio Gramajo, en medio de la batalla. Los indios lo miraban, está loco este milico pelando papa en la batalla. Y hoy tengo el gusto de regalarles a todos ustedes otra receta del mismo autor. Tamales a la Gramajo. Carajo. A este plato que se come en el interior del país se necesita maíz. Un cuenco de zapallo hervido, hoja de laurel, perejil, granito de sal, monturas viejas, apego, alpacata, chimango. Le va echando a la olla, todo le queda bien. Se revuelve con prepotencia y energía, y al primer atisbo de rebeldía se le hace sonar la vejiga para delimitar espacios de poder. ¡Qué joder! Se deja enfriar. Se hace una pelota del tamaño de un puño así, unas almóndigas así, a 4 por soldado. Se sirve en una bandeja de plata y en el centro le dibujamos bien prolijito el gorro frigio nacional en hoja echada a choclo. Se adorna con alfalfa fresca el país. Se prueba uno, pa' mí, que se tira el resto. Y se vuelve a la batalla hasta que las velas no hablan. ¡Viva la patria y buen provecho, mis amigos!